Acá estamos ante un partidazo de ida en la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores. Cuatro equipos quedan en carrera. Ha sido un verdadero festival de fútbol. Y hay que decirlo, el ambiente acá, insuperable. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Un partido de ida de semifinales de la Conmebol Libertadores que verdaderamente puede pasar a la historia. Palestino jugará ante Jorge Wisterman. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? La verdad que hoy este partido de semifinales de la Conmebol Libertadores nos puede parar muchísimas cosas buenas y también sorpresas, ¿eh? Yo creo que la tensión es muy grande a medida que estamos llegando al final. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Es un 3-5-2 bastante habitual. Equilibrio defensivo quizás es lo que buscan, con dos medios situados por delante de los tres centrales. Este es el equipo visitante. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Si algún día viene alguien de Marte y te dice, Mario, no le pregunté de dónde viene porque te va a decir, ¿de Marte de quién? Y no, el chiste viejo. Pero si viene algún extraterrestre y te dice, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué fútbol? ¿Qué le decís? Yo te digo que el fútbol es arte, es inspiración. Yo qué sé, poner el cuerpo de forma perfecta para dar un buen pase o para pegarle a la pelota. Es una obra que cada cual la ve de alguna manera. Se viene acercando. ¡Qué buena pelota! Decide reventar la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Entra bien, se escapa la pelota, ahora saca de manos. Muy buen corte defensivo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Chávez le pega y se va por poco afuera. Todavía tiembla. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Otra vez la bocha cambia de dueño. Rodríguez. Rodríguez.
Raúl Castro. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Benítez. Regresa el balón al lugar de origen. ¿Qué está haciendo? Regaló el balón. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. ¡Gran centro! ¡Ojo con esta falta y mano! ¡Un tiro libre peligroso! Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. La pelota que no tomó efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Villanueva. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va y le pega. Bien bloqueado eso. Sabemos que el equipo de casa le gusta muchísimo apretar a los rivales, Mario, pero está el partido de hoy como para hacer más de lo mismo. Cuidado que el equipo contrario le puede dar un disgusto, ¿eh? La presión puede ser buena. Arriba, mejor todavía, porque si robás podés hacer el gol rápido, pero cuidado que no te agarres mal parado. Ya metido bien. Acá con esto lo ganan. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Que se me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Qué buena entrega. Ahí llega el centro. Y la jugada termina ahí. Jiménez. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Desde ahí la quiere meter. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ahí está! ¡Golazo! El primero de la semifinal. ¡Cuán importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nomás! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Rodríguez. Raúl Castro. Y consigue dejar la marca atrás. A ver si la cruza. Ahí viene el cuerpo a cuerpo. Magnífico ahí abajo. Y con lo último evitado que se vaya. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Y hasta ahí llegó esta jugada. Raúl Castro. Muy inteligente cambio de frente. Tirará el centro. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando. ¡Chávez! ¡No ves a alguien de afuera! Ah, si entra a ver un golazo. Villanueva. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Cuidado con esto, puede ser. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¿Cómo ahí lo tienen? El árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Vemos la repetición del penal, Fernando. Excelente quien patea y excelente quien ataja, porque los dos estuvieron bien, a pesar de que el pateador tuvo suerte que esa pelota pegara en el palo y se metiera. Y por ahora el marcador está 2-0. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Tiene oportunidad de cruzarla. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Benítez. Desde ahí no falla. Es bueno el balón atrás. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance.
sale el centro al segundo palo. Raúl Castro. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Jiménez, Benítez, hay tiempo y espacio para el centro, cuidado que puede terminar en gol, y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque, buena posibilidad para una contra ahora. Hicieron una contra estupenda. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Villanueva. Jiménez. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Han regalado la pelota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¿Para dónde el arquero? ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Villanueva. Preciso el balón atrás. Terminó perdida la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Villanueva. Jiménez. Viene ahí para meterse en el trayecto. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Buena intercepción. Jiménez. Es bueno ese pase filtrado. Pudo cortar la jugada. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Brian Carrasco. Guardando bien el esférico. Y le pega con un tubo. Era Marito lo que le tiraron, un peluche. Se les escapó la chimbomba. Villanueva. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Rodríguez. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Brian Carrasco. Ideal para un centro. Rodríguez. Raúl Castro. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Llueve el córner al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Y ahí va. Tremendo el bloqueo. Rodríguez. Rodríguez. Atentos que esto puede ser peligroso. Raúl Castro. ¿Será que se viene el gol ahora? Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Jiménez. Se le fue el balón, así nomás. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Atento, que desde ahí le puede pegar. Maravillosa acción defensiva. Fernández. Jiménez. Brian Carrasco. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Excelente bloqueo! Decide reventar la pelota. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Brillante cambio de juego. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron?
Villanueva. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Filtró la buena pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. A esta distancia no esperaba otro resultado. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ahí llegó justo a tiempo. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Cuidado con ese pase. Pelota al palo y adentro. Lo que le estará diciendo el arquero al poste, porque realmente esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y a festejar. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Villanueva. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Hay peligro en el pase, ojo. Gran bloqueo. Cerca. Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Rodríguez. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Sin arquero! ¡Gol! Vale igual lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Se termina la primera parte, pero ojalá que no se termine el festival de goles. 3-3 el partido. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. ¿Qué más quiere? Comienza ya la segunda parte del partido. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Esa pelota promete. Y míralo cómo se va al arco rival.
Llegó la bocha al área y le rechazan. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Córner en corto. Un maravilloso bloqueo. Rodríguez. Ya no tiene la pelota. Ahí se viene y la va a tener. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Benítez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Atento con el pase, bueno. Y es así como termina el peligro. Raúl Castro. Rodríguez. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Ahí va la pelota en el área. Buena acción defensiva para robar la posesión. Raúl Castro. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí tratando de cuidar el balón. Ese... ¡Ojo que acá hay gol! ¡Ha estado sensacional el arquero! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ahí está otro tiro de esquina más. Deciden jugar en corto el córner. Villanueva. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Rodríguez. Raúl Castro. ¡Qué gran servicio! Muy inteligente cambio de frente. Si lo clava, lo gana. Gran atajada, pero sigue el juego. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Buen momento para pasar a ganar. Desperdició el penal, papá, agarrando la mano y saliente. La quiso poner ahí, pegadita al palo, se le fue larga, cerquita estuvo el empate. Villanueva.
Y ahí está, tiene la bocha otra vez. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Buen centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y no hay forma de sacársela. Jiménez. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y ahora el córner corto que busca compañero. Raúl Castro. Rodríguez. ¿Cómo se va el arco rival? ¡Gran pase, puede ser! Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Es la oportunidad para ponerse al frente. Le saca pintura el travesaño. Pudo cortar la jugada. Atento que se viene. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo, el arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se metió la pelota. Esta película es de terror para los arqueros. Raúl Castro. Atento que desde ahí le puede pegar. Se acaba de perder mano a mano. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Benítez. Maravilloso el centro. Cubre bien esa pelota. Brillante cambio de juego. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Son de esas cosas que tienen los técnicos antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol!
después del penal. Una vez más la reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. Vaya partidazo emocionante, pero las defensas espantosas, 4-4. Villanueva. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y se abrió para cruzarla. Gran pelota atrás. Qué buena defensa, aplausos. Y ahí le pega la pelota. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Córner al corazón del área. Es bueno el balón atrás. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Y consigue dejar la marca atrás. Acá con esto ganan. Fantástico como lo corta. Qué regalito parece daltónico este jugador. Muy inteligente cambio de frente. Excelente el quite. Jiménez. Villanueva. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Los que están en el lugar correcto. Rodríguez. Rodríguez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Interceptando el pase. Guarda que la puede mandar al medio. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Ahí lo dejó sentado al rival. Este puede ser el de la ventaja. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área. Y con elegancia revienta la pelota. Y míralo cómo avanza con la pelota. Va atrás el centro y es bueno. ¡Gol! Ahí está la ventaja.
¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerle justo allá, abajo, al lado del palo. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Jiménez. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tremendo descuido de este jugador. Esa es muy buena pelota. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Benítez. Tapa bien el balón. Lo dejó en el camino. Se les acaba de escapar la pelota. Rápida transición al ataque. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Ojo, atento, puede haber daño acá. Buen pase para habilitar. Seguía la jugada, pero levantaron la bandera. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Cristian Suárez. Jiménez. Benítez. Fernández. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Benítez. Pase adelante, le dijo el defensor. Y ahora es pelota de ellos. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Pérez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Chávez al palo. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador,
hubiera sido un golazo. Tiro de esquina al centro del área. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. En 10 minutos se termina todo. Se viene y está acompañado. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frentazo! Vamos a ver, Fernando, otra vez la repetición, porque no hay que mirar solamente el cabezazo que metió este jugador para mandarla a guardar, ¿eh? Sino el buen centro que tira su compañero. Sí, 4. ¿Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor? Quedan 8 minutos por jugarse. Jiménez. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Rodríguez. Último minuto del partido. Ojo. A este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro. ¿Será que se viene el gol ahora? Pone fin al peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Lo hace bien recuperando la pelota. Cristian Suárez. Villanueva. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Rodríguez. ¿Se acercarán al rival? Ven ahí el portero, se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Han dejado pasar una posibilidad, ahora la pelota saldrá desde el fondo. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. La posición en el área, inmejorable. El cabezazo, espectacular. A la derecha del arquero, que nada pudo hacer. Rodríguez. Qué buen pase ha metido. Pase bastante peligroso. Gran bloqueo. Se puede venir la contra, ojo. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego, atentos. Rodríguez.
y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Rodríguez. Ojo, atentos, puede haber daño acá. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! No había duda de quiénes llevaban el control del partido, pero quisieron confirmarlo de todo modo para decir, acá estamos, nosotros somos, I'm the boss. ¿Y cómo? Otro más para la cuenta. Ahí. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Es muy buena pelota. Maravillosa acción defensiva. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, Pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Fernández. Benítez. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Bien salvado el balón. La hace bien, ahí queda la bocha. Sigue con la pelota. Centro al área. Brillante cambio de juego. Pérez. Ahí están filtrando la bocha. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el mal. Ha caído una catarata de goles en este partido. Tiene la pelota esperando que se mueva alguien. Jiménez. Otra vez queda. Palmas para el arquero.
Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Con esto llegamos al final del partido. Victoria para los visitantes. Ahora encarar la vuelta sabiendo que ya tienen esa ventaja, no solo en el resultado, sino también ventaja anímica. Pues yo creo que el trabajo previo fue fenomenal. Aprovecharon todo lo que les regaló el contrario y se trajeron una buena ventaja. Por eso creo que este segundo partido, no sé si lo van a tomar con calma, pero va a ser diferente. Desde ahí la quiere meter. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ahí está! ¡Golazo! El primero de la semifinal. Atento. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ahí está!
de la semifinal. Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! Convirtiendo el... ¡Qué buena pelota metieron! ¡Vaya gol que acaban de concretar! Estos hicieron una contra estupenda. Filtró una buena pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles. Cuidado con ese pase. Pelota al palo y adentro. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Sin arquero, ¡oh! Vale igual lo que... Atento que se viene. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un... ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! Abra Sorce después del penal. Este puede ser el de la ventaja. ¡Atajada maravillosa! Se viene y está acompañado. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! Ojo, atentos, puede haber daño acá. ¿Qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Maravillosa acción defensiva. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol. Ahí están filtrando la bocha.